Pues mira tú por dónde, hoy vamos a ver un efecto que se llama Ambeo Orbit, que es un plugin para audio en 360 grados. Sabes que hay para tomar vídeos de 360 grados se utilizan varias cámaras, pues para grabar el sonido en 360 grados hay también unos micrófonos especiales para grabar este tipo de sonido para digamos, usarlo precisamente con los vídeos de 360 grados. Este plugin del que te hablo, el Ambeo Orbit, está pensado pues, precisamente para distintas pistas en este sistema. Sin embargo, como no dispongo de ella en estos momentos, pues vamos a verlo para darnos una pequeña idea de lo que hace con un archivo estéreo, que como siempre ya sabes que para evitar problemas de derechos de autor, pues utilizo composiciones mías, en este caso hecho unos arreglos, o sea, hizo los arreglos nuestro querido amigo Franelco, ¿no? Que antes participó bastante en el foro de videoedición. Dentro de esto, pues vamos a ver exactamente cuál es la presentación de este plugin. Vámonos aquí a FX y aquí lo tenemos, Ambeo Orbit. Insisto que este plugin, aquí lo tienes, este plugin es para 360 grados, con lo cual utiliza varias pistas. Y en este caso vamos a utilizar en estéreo. Estoy utilizando Vega, lo mismo que podía utilizar Cubase, lo mismo que podía utilizar Audition, que pudiera utilizar cualquier programa multipista, ¿no? De edición de audio multipista. Y entonces vamos a ver exactamente qué es lo que hace. Vamos a darle un pequeño repaso para ver qué hace este plugin, ¿no? Este efecto. Ya habrás visto que he bajado la ganancia porque el plugin te la va a subir. Y entonces vas a tener problemas, y de hecho seguramente ahora también vamos a tener problemas de clipping, ¿no? Con lo cual tendremos que ir mirando la ganancia cómo va. Entonces, fíjate que el plugin Ambeo que es de Sennheiser, precisamente. Entonces, si buscas por internet, lo vas a encontrar porque es gratuito. Aquí tiene el azimut, tiene la elevación y las distintas conformaciones que puede darle al audio. Aquí en este caso es para las reflexiones, o sea, la reverberación, que puede desactivarla si quiere, o en este caso vamos a activarla, ¿no? Y luego distintos modos de controlar qué es lo que hace el plugin, ¿no? En fin, vamos a poner a sonar la música y vamos a toquetear para que veas un poco qué es lo que va haciendo. Aquí ya has visto pues que estamos poniendo como que el sonido nos viene desde atrás y la elevación desde un punto más bajo de digamos de donde están nuestros oídos, y aquí sería por encima, ¿no? El azimut, pues ya ves que por detrás, hacia la izquierda y al frente. Esto tiene mucho, mucho que decir cuando estamos utilizando distintas pistas en 360 grados, ¿no? Porque realmente es para eso. Pero ya ves que verás cómo voy a estar toqueteando y cómo en estéreo también puede hacer su trabajillo, ¿no? Vamos a seguir.
es indispensable que te comente, que tenía que haberlo dicho al principio, que para esto es necesario cascos. Estos con los altavoces normales, salvo que tenga un sistema de varios altavoces, no lo podrás apreciar bien, ¿no? Con los cascos sí se aprecia bastante bien. Ya has visto que he toqueteado aquí un poco la elevación, ¿no? Un poco el azimut, ¿eh? Si recibimos desde un punto por debajo de nuestros oídos, por encima, hacia la izquierda, hacia la derecha, la derecha está aquí, la izquierda está aquí, desde atrás. Y aquí tenemos, como te he dicho, distintos modos de reverberación, ¿no? Cortina, ladrillo, habitación seca, y cristal, ¿no? Esto varía el carácter de la reverberación. Aquí damos el nivel de las reflexiones y aquí el tamaño de, como digamos, la sala, ¿no? En fin, aquí vemos el ancho que podemos darle, que aquí se ve como gráficamente, como que lo que la anchura, digamos, y la claridad. En fin, poco más te puedo decir, únicamente es que hagas tus pruebas, ¿no? Te busques este Ambeo Orbit y lo puedas, si quieres, trastear en tu equipo para ver si te puede ser de alguna utilidad. Yo desde luego espero que te sirva. Muchas gracias por tu atención y esto fue todo.